hello hello welcome welcome to a new class my name is javier gomez it's a pleasure to see you to a new class right just give me a second i'm closing some some programs here i'm closing some programs Okay <clears throat> Basic one, right? Okay. Here I am. Posatilio is a pleasure. Erenia. Hello, hello. Brenda is a pleasure. No. Jessica Roselli, Jonathan, everybody here today. Nice. Okay. Jessica Perez. I hope you can participate tonight. Jessica Perez it's a pleasure. And Brenda Lee. Nice. Okay. Let's begin with the class, right? Just give me a second. I have some papers here. And we are going to start with the with the manual right i will share the manual in this moment the manual right okay in the last class we were talking about preposition right so we are going to continue talking about preposition let's make a review this is the page number 36. Page 36, right? When do you use on preposition of time? Days of the week. On Saturday, on Monday. Today is Monday, so to we'll say. On Monday, on Wednesday, etc. Cetera, etc. Cetera, right. Then we also use on with dates, fechas, right? On January 23rd. We are uh Date. the date is on july on july 24th july 24th um, parts of the day right on monday february 5th or on wednesday morning we use in with uh, months of the year in may in june in july in december in august vacation right mm -hmm. Hey class, we're going to have vacation. Don't forget that. We're going to go to El Tunco Beach, right? Or El o Misata, or Costa del Sol. Any place you can go, right? And by the way, we say this in two thousand eighteen in the summer. Ooh. in the summer, in the spring, in the winter, in the fall, so the season, las estaciones, right? And also in the morning in the afternoon and in the evening right then when do you use at we use at for time what time is it ah what time is the meeting at 230 at noon al mediodia right at night at midnight la hora del espanto right Woo. medianoche <laughs> at midnight you don't say in midnight at eh. Or oh, you don't say on oh, midnight. No, it's at midnight, right? So these are the uses of the preposition. The only thing you have to do is to memorize, right? Lo único que podemos hacer es memorizarlas. Memorize. When to use on, when to use in, and when to use at, right? OK, okidoki. So we have an exercise before we start. Ready? I will say, I will read and you tell me, class. In, on, at, right? Okay. Are you busy? On. Um. On. Cling. On Monday. Are you busy on Monday afternoon? And then say, do you know about the new products? that the company launches launches y lanzar el nuevo producto que lanzó la compañía right there is a presentation about it and it sounds very interesting it starts in on or yeah. at. at 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 very good at <clears throat> excellent also right when we talk about the time tick, tac tick, tac we use at correct I work until five forty-five, but I can meet you at 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 right. Thank you. At six o'clock on the corner of First Avenue and <clears> Main <throat> Street, what do you think? There is another presentation. But it will be in, in, on, or at. In. In, correct. Come on, you can help Delia. No me dejes yeah. no solita Delia. Participen ustedes también. Come on. Thank you. In, right? In March. And? On Sunday. On Sunday, Jose Rutilo. Nice. Los hombres sean presentes. <laughs> okay, nice. On Sunday, right? Good. So this is the use of preposition. Now listen. Hello Fatima. Are you busy are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at six thirty. I work until five forty five. I can meet you no. Ah, yes, I can meet you at 6 on the corner of 1st Avenue and Main Street. What do you think? ¿Qué opinas? ¿Qué pensas? There is another presentation, but it will be in March. On Sunday, right? And I can that day. Okay. So that is the presentation. Uh, remember, today we have to finish the platform for unit number three. Este día tenemos que terminar la, la plataforma en la unidad número tres. Did all of you finish? ¿Terminamos todos? Yes. Okay. I hope that yes, right? But if no, we can make it together, right? We can make it together. Mm -hmm. So let me check. I will share the platform with you. Vamos a compartir la, la plataforma, right? Let me see. Mm -hmm. oh. Sorry, I cannot find it. Maybe I close it. Creo que la cerré, la tenía abierta. Let me look for it. Ahorita se la busco, chicos. Oh, yes, la cerramos, pero la podemos abrir otra vez. No problem plataforma de aprendizaje yes is opening está abriendo unit number three right ahí estamos ya yeah. yes okay Ok, class. Let me tell you that we already have the video, right? Eh, quiero contarles que los videos ya están subidos a la plataforma, right? Están ya. Pueden practicar todo lo que quieran, yes? ¿sí? Ajá. Uh -huh. All the videos, look. Except this, right? Excepto el, del, el 15, porque es el que estamos haciendo ahorita. Así que <laughs> todavía no está hecho. Ahorita lo estamos haciendo. Okay. And the task 11, right? Vamos a la tarea 11. This is simple, right? Remember that we have here a WH question, right? WH question. Ya aprendimos que la WH question nos hablan de lugar, cosa. Tiempo, persona, eh, posesión, razón, etcétera, etcétera. Right? Entonces este ejercicio es acerca de preguntarles cuál WH WA sorry WH word we're going to use. For example, the answer is at the shop. Entonces sería ¿qué? what, when or where? Usted aquí, usted él solo le dan un clic y ya. La que crean correcta, ¿sí? When does the game start? Which does the game start? Or why does the game start? Y la respuesta es on Sunday. Tanan. So what is this? ¿Cuál es la respuesta? Do you live here? It says my brother. So, what is my brother? Who, what, or where? Yeah, ¿Se acuerdan la tablita que vimos? Explicamos para qué servía cada uno. Okay, so, my brother. My brother is a person. Es una persona, right? Uh, where do you, what do you, or why do you in your free time? And then I say, I play the guitar. Tring, the guitar. And then, by bus. ¿Cómo te vas a la escuela, right? So, how, which or when. Terminaron esta, chicos. Terminaron esta tarea. Any question? No questions. Okay. Ahora sí vámonos a la que esta sí está un poco difícil, ¿verdad? So it says unscramble. Quiere decir que las oraciones las vamos a arreglar en orden. Pero recuérdense que hay que comenzar con capital R. Miren. Where? Hay que usar el auxiliar do o does. Depende, right. Eh, yo le voy a cambiar el sujeto, le voy, a, le voy a poner day, pero ustedes ya saben cuál es el sujeto, ¿ok? ¿Entendido? Ok. Va, no se les olvide ponerles el question mark, ¿ok? Se le pone el question mark y después no le van a poner un punto, no, no es necesario, así nada más. Where do they go to school? Así sería la pregunta. Solo que aquí, por supuesto, yo solo les estoy dando el ejemplo. En lugar de they van a poner otro sujeto. ¿verdad? No les digo cuál sujeto porque le estoy dando copia. El teacher no da copia. ¿Verdad? Si no, pregúntenle a José Atilio. él ¿eh? sí da copia. ¿eh? No, mentira, José. No, ¿verdad? Honest, honest, right? Ok, y así las van armando todas. Fácil, solo comience con el WH word, miren. What, where, when, etcétera, etcétera. Yo no sé si están algunos en la plataforma. Sí? Podemos hacerlo ahorita si quieren. Les puedo dar chance ahí para que lo hagamos. Si no, después de la clase, ¿verdad? Se quedan unos minutitos ahí trabajando. ¿Ok? La idea es que para esta noche tenemos que tener ya listo la unidad 3. Eh, les voy a pedir un gran favor, ¿verdad? Yo sé que esta mañana comenzamos con la unidad 4 pero para que no nos atrasemos les voy a suplicar que por favor para el viernes tengamos ya todo terminado, tanto la unidad 1, 2, 3 y 4, el examen de medio curso y el examen final. Son quiero ver seis actividades, quiero ver, seis actividades, sí. Para el viernes, para que así el día lunes pues ya no nos quedemos atrasados porque eh, yo subo las notas a la plataforma y tengo que ir revisando que todos vayan trabajando. Así que para el viernes vamos a terminar la unidad 4 y los dos exámenes. ¿Ok? Cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes en el WhatsApp. Los que me han enviado mensajes personales también se los he contestado. ¿Verdad? La cosa es que ustedes, pues... Terminen el, el trabajo. Porque el trabajo en la plataforma y el trabajo en Zoom les va a dar un 10. 10, right? Claro, la nota mínima es 80. Pero yo, no, yo estoy seguro que ustedes no van a, lo, a hacer 80. Ustedes van a hacer 100. Yes? O bueno, 99.99%. .99%. <laughs> ok? No, van a lograr el 100. Yo lo sé. Es más, en la plataforma eh, ya tengo a alguien que terminó todo. Que es Evelyn, ¿verdad? Evelyn ya terminó todito. Ahí está, así está Evelyn ahorita. Bien tranquilita, ¿verdad? Ya terminó todo. Así que así los quiero ver para el viernes a ustedes. Terminar las cuatro unidades. Y los dos exámenes. En la tarea 13, pues, vimos la clase anterior cómo decir el tiempo, ¿verdad? ¿What time is it? It's 8:45. ¿It's 8:45 o'clock? ¿O or it's at 8:45? Perdón, ok, ahí ustedes eligen cuál es la correcta, ¿sí? Solo el tiempo. Miren, what time do you arrive at work? At about, in about, or at about 8:30 o'clock? ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer? Okay, very good. Let's continue, right? Here in this exercise, you are going to copy the preposition of time. The preposition of time. In, on, and at. The class is in 9 a.m., on uh, 9 a.m., or at 9 a.m. Vienen y ustedes, le dan clic a la respuesta que ustedes crean. March 4th. In, on, or at? I had a party in my birthday, on my birthday, or at my birthday. I graduated from university in, on, or at two thousand one. What is the correct answer? And she got married. No, I'm sorry. Excuse me. Excuse me. Entonces, eh, en September, on septiembre o at septiembre. Right? You can check the manual. Si aún hay dudas, pueden chequear el manual en la página 36, page 36, para verificar sus respuestas si están correctas. Ok? Recuérdense que la plataforma es amigable y si ustedes se equivocan, pues les da oportunidad de de corregir, ¿verdad? Yes. So let's do it tonight. Let's do it, boys and girls. Yes. Goodbye. Okay. Por ahí está Dudley recordándonos que hay que terminar la plataforma esta noche, ¿right? Good. And the, the task number 15, right? Instruction. Where do they work? ¿Dónde trabajan? She serves food? ¿Dónde se sirve comida? Restaurant, school, or veterinarian shop. Okay. Where? They build houses. Donde construyen casas? In the bakery? In the panadería. Flower shop. en la floristería o en el, el sitio de un sitio de construcción donde se construyen casas, ¿bueno? Okay, dónde se enseña inglés? Of course, in inglés corporativo, right? But here in a garden, in the school o en the coffee shop. Bueno, que para aprender inglés donde sea, pero normalmente Where, right? She plays instrument, right? ¿Dónde, dónde eh, tocan los instrumentos? En el, la sala de conciertos, en la farmacia o en el cementerio. <laughs> bueno, tal vez cuando alguien eh, fallece, pues tal vez le lleva musiquita, ¿verdad? Las golondrinas ahí. Pero normalmente, pues no, no es que haya un Alguien a tocar con instrumentos ahí, ¿verdad? And los animals. ¿Quiénes son los que aman los animales? Los politicians, los veterinarians o los astronomers. ¿Quién? Who loves the animal, right? ¿Ok? This is it. Voy a ir preguntando quién ha terminado la, la plataforma y a la vez les voy a ir pasando la asistencia. ¿Ok? Good. Ready? Here we go. Tell me yes or no, right? Voy a ir verificando. Eh, Elsa. Yes, I'm, yes, teacher. Yes, you finish. Ya llegó hasta la unidad tres. Excel yes. Excelente. Elsa. Congratulation, right? Eh, Jessica Carolina. Mi Rodríguez Saldana. Ok. Jessica Araceli. Present teacher. Ok. ¿La terminó la unidad tres? Aún no. Oh, Pero ahí estamos trabajando, ¿verdad? Ok. Sí, okay. sí. Thank you, thank you very much. Estenia. 10-4, estenia, estenia. ¿Mis Eraso Rodríguez, Mis Eraso, no, ok. ¿Freddy? Ah, no está Freddy. ¿Freddy? No. Ok, ¿Kenia? Present, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma, Kenia? Sí, está completa hasta la unidad 3. Excelentoso. Uh. Yes. Eh, ahora estoy aquí en el hospital con mi papá. Ah, entiendo. No va a poder participar, ¿verdad? Kenia. Sí. Sí. Eh, pero sí es independiente de la clase, solo que no puede encender de la cámara. No está bien, no hay problema. Entiendo, entiendo la situación y cualquier emergencia, pues ahí no se preocupe. Entendemos que la salud de su papi está primero, otra cosa. ¿Okay? No. Gracias, eh, gracias, María. Gracias María. Present teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma? Gracias, María. Ah, eh, terminando ahorita la cuatro. Ah, ok. Ah, <laughs> la cuatro. ¡Oh! Uh -huh. Excelente, o sea que va adelantada, ¿eh? Un poquito. Ya va, ya, va, ya va a alcanzar a, a Evelyn. Okay. Evelyn. Evelyn ya llegó a la meta, pero usted puede alcanzarlo también. Ok. Delia. Bueno. Teacher, si yo terminé solo me falta el examen final. Ok, okay, excelentoso. Me fascina eso, ok. Eh, Ada, Presente, teacher. Okay. Eh, yo voy como por la tercera de la tercera unidad, todavía me la falta. La tercera, la tercera, la tercera. Va, está bien, no ponen. ok. Okay. <laughs> uh -huh. Ok, continue, right? Eh, Jonathan. Present, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma, Jonathan? Empezando la cuarta unidad al día. Mm -hmm. Excelentoso, Jonathan. René Alexi. Mr. Caballero. Ingrid Yo creo que él mandó mensaje que no se ah. no se podía conectar. Híjole, veamos qué le pasó a a nuestro amigo René Alexi. Veamos qué dice René Alexi. Veamos qué nos dice eh, buenas noches, no, hoy no me conectaré a la clase de inglés, no dice por qué, ¿verdad? Pero bien, me imagino que va tener algo urgente. Y Jessica dice, buenas noches, pido permiso, no me siento bien. Ah, es... oh. bueno, creo que es Jessica Carolina, ¿verdad? Sí. Ok, permítame, vamos a anotarlo. René Alexi y Carolina, Jessica Carolina. Okay, eh, Brenda Elizabeth. Present. Thank you. ¿Cómo vamos con la plataforma, Brenda? I finish. Okie dokie. Thank you. Ingrid? Ingrid Marisol. Jessica Pérez. Present, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma, Jessica? Finish. Oh, oh, oh. my gosh. ¿Qué más se puede pedir, José Atilio? I finished. Um, unit 3. Oh, unit 3. That, that's okay. Excellent. That's what I want. ¿Brendalí? Hello, Brendalí. ¿Qué me Hello. dice con la plataforma? ¿Cómo vamos? Hasta la unidad tres. Hasta la unidad tres. Excelente. Ahí estamos bien. Para el viernes, unidad cuatro. Oiga, y el examen. Eh, okay. María, thank you. María René. Present. ¿Cómo estás la plataforma de, de María René? Hasta la unidad cuatro. My gosh. Y si hubiera unidad cinco, ya me hubiera dicho mira, hasta por las cinco. Si hubiera unidad uh -huh. veintisiete, ya terminé la veintisiete, teacher. <laughs> nice. Evelyn. Present, ah, teacher. Okay. Ya sé que usted terminó hace hace varios años terminó ya. <laughs> ok. Eh, William. Present. ¿Cómo estamos ahí con la plataforma, William? Unit mm, tres, finish. You finish, okay, good. En Erenia. Present. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Hasta dónde hemos llegado? Uh, ya está completo todo. Oh, todo. Sí. My goodness. Hasta el hasta el de René de o qué posible. <laughs> okay. Nice. Thank you very much. Bueno solo tenemos en cuatro ausencias ahí. Bueno. Okay. Teacher. Yes. Present. Eh. Estenia. Sí, me acabo de conectar que venía en carretera pero ya, ya estoy llegando a casa. Solo Le termino cuidado. de parquear y ya entro a mi casa y listo. Ok, good. Con cuidado no. ahí entonces. Thank you. You're welcome. Eh, Alguien que ha entrado, que Carolina, dijo que no, ¿verdad? ¿Freddy? ¿Freddy? No, me ha conectado todavía. Eh, René Alexi. Nada. ¿Ingrid? Bueno. Ok, let's continue with the class. Terminamos con la plataforma y ahora sí vamos ya a la clase. We are going to make a review of the unit number three. Review. Vamos a hacer un repaso. La unidad tres, right? Permitamos un segundito. Tengo aquí. Okay. Powerpoint Presentation okay. Yes, yes, yes En el grupo escribió el esposo de Ingrid Ah, veamos, ¿qué dice? Buenas noches Ingrid Marisol Chávez no podrá hacer oh. Bueno Voy a tener que escribir, Regálenme unos segunditos. Aquí le voy a escribir los tres. Eh, bueno, René Alexi. Ok, pero les voy a poner algo aquí para que lean, para mientras. Regálenme un segundito. Ok, este es un ejercicio que vamos a hacer ahora. Para no dejarlos en el aire, ¿verdad? Permítame. ¿Qué se hizo? Por aquí está. Ah, este es. Va. Ahí analícemelo, lo que yo le escribo aquí a estos tres chicos que. Okay. Jessica Carolina e Ingrid. Okay, good. Thank you. I'm sorry. Eh? Now let's begin with the presentation. Let's begin. Okay, ladies and gentlemen, today is not 21st. Today is 24, right? July 24. Uh, vocabulary practice. Let's start making a review of the information question, right? Ready? Now, they are used to request information, right? Pregunta de información no sirven para pedir información sí es sencillo ¿ok? Eh, siempre comienza con las palabras WH. What Where When Why Which etcétera etcétera right? And what is the meaning? For example What is for things para cosas abstracta o concreta ¿verdad? Who is for people Gente, who, who is your okay who works who works in general depot for example right who works in general so it's about about people where is about place where do you live where do you work etc uh -huh. and uh, what is for time when sorry is for time when for time. When do you mm, when do you visit your your grandparents, for example, right? Who's this for potato? Uh, sorry for possession? And I say, who's this dinosaur? The quién es este dinosaurio, right? Me? I am my owner is my mother. <laughs> my mother, yes. Okay. Bye bye who's this dinosaur the king is the dinosaur. who's this yeah. yeah i am the i am know, the dinosaur okay and who's for uh why sorry is for reason Por que which is for choice Right? Uh, option, choice. Whom is for people, but como un objeto, right? Y how, de manera o forma. Yes, this is the use. Ya habíamos dicho que estos son ejemplos de information question. With the verb to be, it says, Where are they from? Where are they from? What is your name, lady? And we also have a simple present information question with do and does. What does he do on vacation? What does he do on vacation? What does Estenia do on vacation? What does Jessica Perez do on vacation? Sleeping, surfing, listening to music. Dancing? I don't know. But what does he do on vacation? What does she do on vacation? When do you play football? On Saturdays. Okay, this is the exercise, right? Use the words to write information. Use the correct form of the B. right? For example, what names your friends? What are your friends' names? ¿Cuáles son los nombres de tus amigos? Right? Good. Let's go to number two. Ready, class? Okay. Where you teacher from? Where is or are? is is where is your teacher your teacher from from i am from kuhukuyo yes i am from kuhukuyo okay now number three telephone number what new what is your new telephone? telephone? New. Your, ah, yes. What is your new telephone? What is your new telephone? Uh, number? What is your number? Uh -huh. What is your new telephone number? Yes. It's okay, José Atilio? Sorry. What is your new telephone number, right? Ta-da. is your new telephone number? Remember these questions are with the verb to be, right? No El tema principal, así que ahí lo vamos a dejar. vamos a lo que nos interesa el presente el presente es simple ¿verdad? Ok. What do I do? What, where do you work? Remember I said it has four parts right? ¿recuerden que les le dije que habían cuatro partes de las preguntas de información? La primera era the information question word que es what, what where when ok. La segunda era el auxiliar do o does la tercera el sujeto You, they, she, he, my brother, my friend, etc., etc. Okay. Three, right? The subject. And number four is the verb. El número cuatro es el verbo. El número cuatro es el verbo, right? For example, when do we go to meetings? Where do you work? Okay. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? When do you play fútbol? Fútbol. When. Ok, y por último tenemos aquí otras preguntas de información, pero esta vez usando das. En lugar de do, das. What does she do? González? Where does he go? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? What time? Okay. The structure is W is word. Instead of say do, we use does. That's the only difference. What does he do? Okay, good. Now we have the comparative form for uh, information question with do and information question with does, right? Okay, listen. What do you need? What does she want? Why do they want that suit? Porque quieren ese, sweat, ese traje, no? Because it's new. Why does she like this tie? Because it's gray. El color favorito de ella es el, el gris. Así que si está en gris le gusta la corbata, right? Okay. What color do you want? Black. Mm -hmm. What size does he need? ¿Qué, ¿Qué talla necesita ella? ¿Qué talla necesita? Okay. Which sweater do you want? ¿Cuál suéter te gusta? Ah, the green one. El verde. El verde, right. Which shoes does she like? ¿Qué zapatos le gustan a ella? ¿Mm? Okay. Okay, before to go to this, I need to know, do you have questions? ¿Ya aprendimos cómo usar las preguntas de información? ¿Ya aprendimos? Okay. Muy bien, entonces nos vamos a un ejercicio. ¡Tarán! What you like? What do you like, right? Next one. Hoy sí vamos a preguntar ya directamente para que todos despertemos. What is the correct question? Elsa, please. Remember, we're talking about your daughter's friends. Los amigos de su hija, right? Your daughter's friend. So, what is the question, Elsa? What does? Ajá, pero los amigos son plurales. Sería do o das. What do? What do? Uh -huh. Two, uh, uh huh. Did your daughter's friends need? Excellent. What do me? your daughter's ah friends? What do your daughter friends? What is the verb, Elsa? Needs. Need. Needs. Need, is correct. What do your daughter friends need? ¿Qué necesitan los amigos de tu hija? Ok, good. Number three, please. Okay, ¿Sí? The question is for Jessica. No, Jessica Carolina, no. Jessica Araceli, ¿right? Oh, o mi, ¿quién quería participar ahí? Escuché una vocecita que venía desde el interior. hace? No. Does... Ah, Jessica Araceli, ¿right? Yes. Wadas. Does... Martín. Want. Want. Okay. What does Martin want? Uh-huh. Okay. Number four, please. Uh, after Jessica Araceli, we have Estenia. Are you ready? Are you home? Are you ready, Estenia? No, todavía está parqueando este. Bueno, entonces vamos con eh, Freddy. Ah, no, Freddy no, no ha podido conectar, ¿verdad, Freddy? No, bueno. ¿Kenia? ¿Puede participar, Kenia? No, tranquila, pues, no se preocupe. What do we tenemos que... Ah, to... ok, excelente. What do we have? What do we have? What do we have? And number five. Ups. Permítame. ¿Qué pasó aquí, amiguitos. Algo hice mal, no sé qué pasó. Ahí estamos. Bueno, seguiría entonces. Dijimos. Eh, gracias, María. Hello, gracias, María. Mm, what color? What color? Um. Does shoes? What color shoes? Does you need at work? Do you? You New need at work what color shoes do you need at work mhm mm that's correct right okay class now repeat after me please. repeat after me what do you like what do your your daughter's friends need What do your daughter friends need? What does Martin want? What do we have? What color shoes do you need at work? Okay, any question class? Any question? So let's continue. Let's continue. Richard. Sure. Yes, yes. What did tell you? And the number five. Yes. The structure is correct. Yes, correct. Because you're talking about first. Another well, question, what right? What color, uh -huh. ¿qué color de zapatos necesitas en el trabajo? ¿Qué color de zapatos necesitas? What color shoes? No, pero me refiero sí. a poner la estructura que va primero en la doble question, de ahí el, el auxiliar, pero aquí no iría el auxiliar, sino que iría ese. Después mm. va el sujeto, sí. y después va el verbo, y por último el complemento. Y sí, va el auxiliar, José Atilio, el do, No, 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 mi pregunta es por qué va el color el ah, antes. Ah, de... sí, ya lo entendí. Es que fíjense que a veces esas palabras tienen otras palabritas. Por ejemplo, cuando usted pregunta qué hora es, what time is it. Entonces usa el what y a la par usa el time. Luego también tenemos eh, la talla. Si uh -huh. usted pregunta, por ejemplo, what size, qué qué, 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 cómo es, qué tamaño de. Bueno, que en, en, en inglés, en español no decimos qué tamaño, decimos qué medida de zapato, ¿verdad? Necesita. What size shoes do you need, ¿no? Entonces hay palabritas que van acompañando ahí al what, al where y todo eso eh, que se vuelven parte de la pregunta, como que le diga, ¿qué color de zapatos querés? ¿Mm? ¿Qué estilo de camisa te gusta? Entonces eso va como al principio, ¿no? ¿Qué color, qué tamaño? Qué, qué sabor inclusive ¿no? entonces ¿Qué tipo? también valor... Ajá. What type of shoes qué tipo de, de zapatos necesitas qué tipo de zapatos compras ¿Mm? qué marca qué marca de zapatos compras Entonces lo que estamos preguntando es compras que comprar, ¿no? Pero ahí estamos hablando de algo específico como el, el tamaño. ¿Ok? Let's continue. And ¿Understand, José Atilio? Let's continue. I'm sorry, I'm sorry. <clears throat> I my my throat is not very well. Uh, I'm going to do something. Lo puede dejar un ratito solito. Voy a traer agüita. Uh, I need you thinking the in the answer of these questions. Vamos a ver cómo construimos estas estas eh, preguntas. Okay. Ya regreso. Reganme un segundito. Okay, hello, hello again. Now let's go with number six, right? Who's next in the list? Let me see. Mm. Eh, Gracias, Maria. Me participó, verdad? Yes. Yes. Yes, okay, Delia. So, Delia, ready? Number six, right? What color? Mm hmm. Oopsie, sorry. What color? What color does? What it's color... Same, uh, Delia, it's the same case of the shoes, right? What color shirts? What color shirts does he like? Excelentoso. What color shirt? ¿Qué color de camisas? Le gusta a él. Bro. Yes. ¿Le gustan camisas What? rosaditas? Mm -hmm. I don't know. Hoy con lo de Barbie todo, todo es posible. But, uh, okay. Now uh, this is for uh, Ada. Hello, Ada. Number seven, please. Can you help me? Uh, sería... Uh, what what is the same of color what color what what what, uh -huh. what size of... what size what size jacket jacket Um, your uh -huh. do or does 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 because your son is mm -hmm. singular right does your your you need okay. no no need, need is the verb so... your son your son need need excellent right nice number eight please uh, after that we have Jonathan right Jonathan why why does what does he like He le? Like. Why does no, he lo, like, uh Closing. -huh. loose flojo, right? Loose, cloth, clothes, close at home. ¿Por qué le gusta la ropa floja en la casita? Right. Okay, very good. Next one, number nine. Okay. Who's next after Jonathan? René si no pudo conectarse. Brenda, Brenda, please help me, Brenda. Number nine. Um, why, why does? Okay, your parents is plural o singular, Brenda? Singular. Parents, mi papá, mi mamá y mi mamá, mi mamá y mi papá, sorry. Plural o singular? Plural. Plural, right? Do or does? Do. Do. Why do your parents want a new car? Porque tus papis quieren un nuevo carro, right? Because you know. <laughs> okay, thank you very much. Uh, Brenda, now we have after Brenda we have you no. Know, Jessica Perez. Hello, Jessica number 10. Which Uh -huh. Das mm. Do. No, ahora well, dice ¿Cuál vestido? ¿Cuál vestido? Which uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Dress Which dress? Uh huh. With dress? That's Claire. Claire. Uh huh. Does Claire like? Excellent. So, right? Okie dokie. That's it, right? Now, repeat after me, please. What color shirt does he like? What size jacket does your son need? Why does he look? Sorry, what the? Why does he like loose clothes at home? Why does he like loose clothes at home? Why do your parents want a new car? Repeat, please. Come on. Why do your parents want a new car? Which dress does Claire like? Which dress does Claire like? Okay, any question, class? Questions? Any question? Do you have questions? Yeah. No. Goodbye. No questions. No question. Good. Now let's continue. Okay, now we're going to complete the question, right? according to this, eh, we are going to answer with what, when, where, etc., right? so in this case, we're going to ask some specific students. Eh, jose tilio, please, what is the correct question? jose tilio? What, where? What do your uncle professional? Okay, let me see. What do or does? does. That's correct because your uncle is. It's singular, right? Mm. What does your uncle? Professional or well, what does your uncle eat? Is, do is uh, it. Eat, is no, what does your uncle do? What oh. do you think? what do you think, Attilio? do. do, right. what does your uncle do? ¿Qué hace to tío? Uh, he's a doctor. what does your uncle do? he's a doctor. okay. okay, he says your friends and the answer is they live in sulutang. In shulton shulton right now after uh, joseph Tilio, we have brenda lee ladies and gentlemen brenda lee where ah uh -huh, correct where where do your friends Ah. Uh, hmm. Where do your friend, right? ¿Por qué hice esta? Permítame. Upsi. Que no me deja. No me deja. Ajá. Solo el auxilio faltaría, ¿verdad? Permítame. Ya me compliqué aquí. I see. Okay, where do your friends live? Live, correct. Where do your friends live? They live in Sultan Shulton, right? Excellent. number three, I visit them. Every weekend. So, what is the correct question? Eh, vamos a ver quién seguiría. Y aparte, María René, ¿ok, María René? What, when, where? What is the correct one, María René? When? Where? Or when? When? When, correct. Yes. When? Sorry. When? Oh. Do your parents? No es, no, no your parents, right? Ahí le faltó algo, permítanme. Vamos a hacerlo otra vez. When do you. No falta el verbo ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo? Visit. When do you visit? When do you visit your parents? When do you visit your parents? I visit them every weekend. Okay, vamos bien. Let me see. She lives in Cuscatran Avenue. Okay, vamos a ver quién seguiría. Mendalí, José Thilio, María René, Evelyn, right? Evelyn, it's your turn, Evelyn. What, where, when, cuál sería, Evelyn? Evelyn, okay. So in this case it's going to help me, William, William. No le hemos preguntado toda la noche, William. Vamos, you can do it, William. El micrófono creo que está un poquito, o oh, es la señal, ¿verdad, William? No le copiamos, William. ¿Where? Ajá, hoy sí, hoy sí. ¿Where? Hoy sí. ¿Where? ¿Where? ¿Where do you see, live? Ajá, ¿Your sister is singular o plural, William? Where, where does your sister live? live? Where does your sister live? She lives in Cuscatlan Avenue, right? Okay. Good. The question goes to uh, Erenia, right? Are you ready, Irenia? Buddha, your brother. Okay. Uh, he lived with my grandmother. <clears throat> my grandmother is what? Who? When? ¿Con, con cuál W Word conectaríamos mi abuela Erenia con quién con oh, Wu correct Who Das. Does, does your brother Liv. Liv. Okay, mire que bonito. Bonito. Who does your brother live with? ¿Con quién vive tu hermano? He lives with my grandmother, right? Okay, question and answer. Question and answer. Are you ready? Mm -hmm. Okay, eh, Elsa to Jessica Araceli. Ready? One. Question and answer. What does your uncle do? He's a doctor. Okay, thank you. Next one, please. Number two. Jessica Araceli. Uh, and Estonia, right? Okay. Que question and answer. Jessica in in Estenia. Where do you your friend live? Repeat the question, please. Si no, vamos a ponerle otro público ahí. ¿Cómo? Repeat Where the question. do where do, you, ¿Where do your friend live? Eh, ¿Kenia? No, es ¿Estenia? Uh -huh. Bueno, no está Estenia, entonces. ¿Qué ah, perdón. Bueno, ¿quién me está haciendo la pregunta? el, el micrófono y no podía desactivarlo. Ah, bye, okay. Eh, what question, please? Repeat the question, Jessica Araceli. Where do your friend live? They live in Usulutan. They live in Usulutan, right? Thank you, Estenia. Now, next one after Estenia, Kenya. Can you participate, Kenya? Kenya okay, so gracia Maria gracia Maria and uh, Delia right when Uy. do you visit when do you visit your parents? When do you visit your parents? repeat please, when do you visit your parents when do you visit your parents? I visit them every weekend. I visit them every weekend. My goodness, totally correct, right? Now, Ada, please. And Jonathan. Ada and Jonathan, number four. Um, where does your, your sister live? 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 She live... In Cuscatlan Avenue. Okay, thank you very much. Number five, please. Uh, we have Brenda and Jessica Perez, right? Ready? Now, number five. Who does your brother live with? He live with my grandmother. Okay, he live with my grandmother. That's correct. Let me see. So I don't know if you have any question, class. Well, I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia. Pero les voy a dejar algo para que se entretengan aquí. Yes, this right. What time? Vamos a repasar cómo preguntar el tiempo. ¿Sí? ¿Les parece? Okay, but the attendance Elsa present teacher Jessica Carolina, Jessica Araceli Present, Estenia, present, thank you, eh Freddy, okay, let me see. Eh, Kenia. Gracias, María. Present. Delia. Present. Ada. Present. Jonathan. René Alex. Bueno, René Alex sí dijo que ya no iba a poder, ¿verdad? Eh, Brenda. Present. Thank you, eh, Jessica Pérez, present, José Atilio, present, uh, Brenda Lee, present, María René, present eh, Evelyn, present, William, present. present. Irenia. Present. Okidoki. That's it, right? Aprovechando, vamos a ver con quién nos vamos a quedar esta noche. No, muy Teacher, miedo. present, porque se me ve el inter. Eh, Jonathan. Bye. Jonathan. Muy bien. Sí, creo que ya lo había llamado, ¿verdad, Jonathan? Sí. Muy bien. Sí, sí. Excelentoso. Ahí está presente. Gracias. Eh, Jessica Pérez, ya me quedé con usted los 10 minutos, ¿no? ¿Verdad? Puede esta noche, Yo Jessica. Puedo quedar mañana, teacher. Mañana, ¿Por? perfecto, no hay sí. problema. Tranquila. Brenda Lee, ¿y usted qué me dice? Sí, teacher, está bien. Excelente uso. Aquí la, la vamos a agendar. ¿Ok? Good. Now look at this. What time? What time is it? Let me see. What time is it? It's nine seventeen. <laughs> what time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at eleven. What time do you arrive? About six forty eight a.m. What time do employees leave? Usually around seven or seven seven thirty. Is that right? Okay, now let's practice with the clock. Repeat after me, please. Repeat after me. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. Is a quarter after one is one thirty is one forty is twenty to two is one forty five is a quarter to two. No, I have a question for you, right, class? ¿Qué hora es cuando un elefante se para en mi reloj? ¿Qué hora es cuando un elefante se para en mi reloj? Ahora de salir corriendo, creo. Pero... No. ¿Qué hora es? Es hora de comprar otro reloj, Casi le pega, ¿verdad? ¿Qué hora es cuando un elefante se para en su reloj? Es hora de comprar otro reloj. <laughs> ok. No, bueno, pero el reloj está suelto, no está en su mano, o sea, tiene, ¿no? Porque <laughs> se van a aplastar ahí, ¿verdad? No, ok, let's continue, right? Now, let's copy the time. Aquí voy a dejar voluntarios, pero el que participe una vez ya no puede participar dos veces. number one is midnight number two is four p.m it's four p.m four p.m okay it's four p.m correct what well, we can say is four in the afternoon. If you want. The two are correct, right? Number three. Volunteer? Me, teacher. Yes, yes. It's 9 15 a.m. 9 15 a.m. Okay, that's correct. Next one, number four. It's eight p.m. It's eight p.m. Correct. Next one. It's It's Perdón que me da una picazón en la garganta. Van a disculpar. Sorry. Mm -hmm. Que me quede, que me quede ido alguna <laughs> Sorry, Santiago. Ajá, uh, it's It's a quarter to eleven to 11. my goodness nice. jose atilio, yes number six half past three it's half it's half past three is is correct? Hoy oh, es 3.30, right? It's the same. Good. Next one. Volunteers. ¿Alguien que no haya participado? ¿Los que ya me participaron? Déjenme la chance a los demás. It's 6 p.m. It's 6 p.m. Okay. The last one, please. To finish. Ajá. Uh -huh. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. oops. No, no, no. Ok, it's 12 o'clock, right? That's it. No, no, no. Aquí no sé dónde me sale ese, ese apóstrofe. Este va aquí, ve. Ahí estamos, hoy sí. ¿Estamos listos? So, repeat after to me, please. Repeat after me. It's four in the afternoon. It's four p.m. It's nine fifteen. A.M. It's eight p.m. Is a quarter to eleven, is half past three, it's six PM, it's twelve o'clock. Any extra question, class? No questions. Okay, let's continue, right? Oh, I'm gonna raise. It says, circle the correct answer. The movie is at 8 at Wednesday or at the evening. So the question goes to Erenia. Ready? Hoy vamos a realizarlo de abajo para arriba. Erenia. Eight, eight, Wednesday or the evening, Erenia. Eight. eight. Good. Number letter B, right? I oh, know letter B. Aha, uh -huh, yes. Number one letter B. It has two, right, William? tuesday january on noon william okay evelyn please evelyn evelyn okay on um, um, january um, but with the month, uh, we say in January, right? But it says on um, Tuesday. On so. Tuesday, correct. Sorry, on Tuesday. Now, the next one, please. This goes to Maria Rene. The game is in. The in gardening in the morning nice uh, number two uh, the train is at the afternoon at the morning or oh, at today seven so uh, brendalin At. Uh, two. It's 237, two right? Mm. Yes. Dari okay, two. I say Brenda Thirty o Brenda Lee, Brenda Lee, right? Okay, thank you. Yes, yes. <laughs> thank you, Brenda Lee. Hoy, Si tiene alguna duda de esto, Brenda Lee, vaya apuntándolo ahí en. En la super sesión podemos responder como usted quiera, ¿ok? O si no, una plata. Okay, Yo pongo el café, usted pone la semita, ¿oiga Brandali? Va, <laughs> está bien, <laughs> Ok. Vamos entonces con Letter B. Eh, Jonathan. Are you ready, Jonathan? Es at night. At night. Regalado. Es más, le vamos a preguntar otro, Jonathan. ¿De parís on noon, on July, o on July 3rd? Mm. Ju July 3 July 3 Correct. correcto. Uy, ¿qué pasó? Permítame. Algo pasó aquí, ahora sí, ahí estamos. July 3 right very good. After Jonathan, we have Ada. Hello, Ada. Ada, hola, Covino. Hola, Covino. Sí. The dinner is on? Seven, 7.30 mm. Seven, treinta. Seven, no. Uh -huh, seven three. no, because it's with the time we use at, right? The mm -hmm. time we use at, so no, 7 30, eliminated, 7 30, right? Now, Friday or March? Mm. Friday. Friday, correct. Is totally correct, Friday. Now, her birthday is on November 1st, on November, or on December. Da -da. Uh, Delia, please. Eh, on november 1st on oh, november 1st excellent because we, when we say about dates we copy the month and the day so we say on right on mm -hmm. and the party the chongenga who's next gracia maria right The party is in October 1st. October 1st. First. <laughs> October es una celebración que se hace en la feria. Bueno, ya no, no. Ya no hay feria, ¿verdad? No, ya no. Ya no. <laughs> se acabó la feria. Ok. Any question? Eh, miren. Un tema aparte ahí, ¿verdad? Creo que están utilizando muy bien las proposiciones. Y es algo que cuesta porque, más que todo, a mí lo que me confundía es cuando com combinaban la fecha con el mes. Entonces yo decía, in, in, ¿no? Pero no es on. cuando se habla de la fecha, ¿verdad? Es un poco confuso, entonces tienen que, que aprenderse, ¿ok? Eh, ¿Ya es, Atilio? And the number is, is the party is in. Ah, derecha, Nos equivocamos. The party is uh -huh. in. Oh, you're right. Nos hemos equivocado. Qué oso para el teacher. Permítame. It's in October. Así me dijo, verdad uh -huh. Oh, sorry. Yo soy el que ya necesito señor? el cabo. October. October fest. Ya le dije yo, ¿verdad? Por estar bromeando. Nosotros nos equivocamos. No, no, usted estaba bien, usted me dijo October. ¿O no? Bueno, es importante que a José Atilio ya nos. Mire, de Así nos hizo José Atilio. Está bien, ¿no? Gracias a José Atilio. Me agrada muchísimo porque usted se fija en los detalles. Y eso es buenísimo, ¿verdad? Porque en un examen, los detalles son los que cuentan, ¿verdad? Ok, any question? Eh, no sé, quisiera hacerles una observación. No sé si me permiten hacerles una observación. ¿Está bien? Bueno, aquí va la observación. Permita. Ah, okay. Muy bien. Ya está hecha la observación. Ahora sigamos. Teacher. Yes. ¿Por qué eh, es en octubre y no en la noche? de París en... Ah, porque en la noche se usa at, at night. Se usa at en la hora, cuando decimos la hora, se usa al mediodía, al mediodía, y cuando decimos noche, at night. Fíjese que debería ser in, pero no sé, la regla de inglés dice que es at, at night. ¿Sí entiende? sí 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 teacher gracias ah vale, ver okay good si es una regla y ¿eh? ni modo hay que seguirla así como por qué le ponemos h a huevo aunque no suena para no sirve para nada pero hay que ponerlo porque es parte del idioma verdad okay permítame que no puedo mover ah ya sé por qué okay y aquí tenemos otro ejercicio de in on en at, ¿verdad? Va, vamos a hacerlo rapidito. Eh, ¿Con quién me quedé? Con Gracia María. ¿eh? Con Gracia María. No. Sí, sí, verdad. Entonces se diría Kenia. Yes, Kenya. Well, este, eh, yes, Estenia. Yes, teacher. Okay, please, number one. In on or at? Eh, um. on. Okay it's on it's Friday morning. 20th at at 9 p.m. correct 9 PM. on and at mm -hmm. thank you thank you very much Stania. now uh, Jessica Araceli. it's en uh, in august In august correct yes mm. no veo teacher permítame que eh, no me no me dejen cogerlo van a disculpar que a veces me quedo me quedo ahí con la, la tecnología excuse me uh -huh. At at Uh, well, no, when we say uh, the 19th, is como la fecha. It's in August. On? On, correct. On the 19th, right? On the 19th. Yes. Thank you. Thank you very much. Uh, and then I have Elsa, right? Elsa, please, number three. Eh, it es un sábado. Un Ok. Tod todavía sigue un poquito más de la garganta, ¿verdad, Elsa? Un poquito, pero ya casi. Ya casi va de salida. Sí. Yo, yo voy de entrada, creo, porque... Sí. <laughs> ok. Tranquilita, que me Ah, perdón. Iba <laughs> a contarle un chiste, ah. iba. Ah. Okay. Very good. Number four, please. No volunteer. Ya nos acabamos el listado, ya no hay nadie más. Solo déjenme ver. Eh, Ingrid René Alex. No, René Alex no. Sí, el éxito, ¿verdad? Y Jessica Carolina, pues sí, los tres nada más. Los de ahí todos estamos pendientes, eh, presentes, presente, perdón. Okay, volunteers number four, please. The class is in at. on at. Correct. Apresuremos el paso. At. Eh, no dicen it it. it's on. On. Correct. Okay, now question and answer. Right, question and answer. Eh, Jose Atilio, please. Escoja a alguien ahí y me le hace una pregunta. Okay, number one. A uh, William, yeah, no voy a preguntar. Okay, William, number one. Uh, when's the workshop? It's on Friday, March 20 at 9 p.m. Okay, so, William, me una vict eh, sorry, a student. Number two. And, and Delia. Delia. When you read it? It's in uh, hours on the 19th. 19. Nineteen. Good. Please, uh, Delia, you made okay. the question. The question um, to Ada. Ada, okay, Ada. Three. Is the company dinner? Is the company dinner on Sunday? No. Is it? It isn't? In, it is. It's. It's. It, 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 No, no. It's it isn't. It isn't. It correcto. correct. Oh, Saturday um, seven. Okay, good. No, Ada, please. Escoja a alguien y me le hace una pregunta. Uh -huh. No sé. Ajá. La colochita. No sé La colochita, es llama. Estenia. <laughs> ya ve, ya le dieron unos colochitos, Estenia. Are <laughs> pues, uh, we late? 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 Yes, we are. The class is at noon. It's twelve ten. Twelve ten, ok. Ok, la colochita, por favor. <laughs> perdón, va. Estenia, perdón. Ahí eh, Déjenme ver los participantes. Ahí eh, están. Alguien que se de... está durmiendo, igual que el teacher. Va. Vamos a ver quién, de... quién. es. Delia alguien. participó. Sí. Delia. Mm. No, ella ya no, Delia no ha participado en toda la noche, así que por favor atáquemela, por favor. No, compro. Jonathan, Jonathan no ha participado, yo he participado. Oh. <risa> <risa> ok, en buen salvadoreño no quiero. No, ya participó, ya, ya participó, la que más Sustimente. ha participado. Fíjense okay. que, eh, le vamos a dar un premio de participación al que más levante la mano, en este caso es Delia. Ok. Ya, ya le Me... busco el premio, Delia, oiga. Ajá, a Jonathan. Entonces Jonathan. Ok. Ok. Eh, Jonathan, ¿is the día of Friday? No, it isn't. It's on uh, Wednesday. Ok, thank you very much. On Wednesday, right? Good. Y aquí le damos 50 puntos. <laughs> 50 puntos a Delia, right? Congratulations. Adelia. Thank you, teacher. Okay. En mis tiempos de U exoneraban los exámenes. No, no es cierto. No les voy a hacer laboratorio, decían los catedráticos. En la escuela también, no me recuerdo. Bueno, ok. Tengo un mensaje por acá teacher, deme uno, ah uh, está bien, está bien Jessica, no hay problema. Bueno, comercial, ¿verdad? Admirable las madres que están con sus bebés y en clase, como ahí Jessica Pérez y también tenemos a, a, a Evelyn, ¿verdad? Ahí están con sus con sus bebés con sus preciosuras ahí escuchando la clase. <laughs> ok. William también nos presentó la vez pasada a su niño, ¿verdad? Se llamaba Josuejos. ¿O estoy equivocado, William? Hello, William. <laughs> Creo que le está fallando ahí el micrófono, William. Bueno, después si quieren, Sí, ya casi le copio. Otra vez, Willem. Hoy sí, ya le copiamos. Que no se le escuchó, William. Hoy sí. Sí, sí. Alexandro. Alexander, ok. <laughs> Alexander, sí, sí. Bueno, así que los felicito a todos que tengan sus bebés y que escuchen la clase, ¿verdad? Algo se les va a quedar. <laughs> ok, let's continue, right? Hoy sí ya, ya desperté el 100%. Estoy ya. <laughs> ya estamos listos. Now let's go to this one. Let me see. Erase. Ok. Y este está súper bonito, este, este. Ok. Now, the same dynamic, right? Delia, como se ganó los, los los 50 puntos, usted comienza, Delia. Ready? Question number one, Delia. Choose a student and make the question, right? ¿Puedes ver la pregunta número uno, Delia? María. ¿María? Gracias, María. Ah, gracias, gracias <ríe> María. <ríe> okay. Teacher, be, eh, no puedo ver bien la, la primera pregunta. Ah, vaya, de... o sea, lo lo voy, a, voy a bajar. Es que hoy es la noche de, de amar pues sí. María y <laughs> María y la Colochita. Okay, but, what, uh, what time do you get up on weekday? Ah, gracias, María. I get up at 40 4 a.m. 4 a.m.? 4 a.m. Oh, very early. Very early. Una hora después se levanta el teacher. <laughs> okay, gracias, María. Other student, please. Question number one, number two. Vamos a ver. Ah. Um, uh, not uh, Brenda. Brenda Elizabeth. Brenda, please. Sí. Where do you where do you eat lunch? Um, in the restaurant in the hotel. Oh, The restaurant of the hotel, right? ¿Cómo se llama el hotel? Mirador Plaza. Mirador Plaza, sí. Eh, a, así que tenemos ahí el descuento el Mirador Plaza, ¿verdad? <risa> <risa> ok, muy bien. En la Corona Escalón queda, ¿verdad? Sí. Ok, thank you, thank you very much. Now, eh, who? question three, please. Um, ¿A quién se la quiere hacer, Brenda? Elsa. Elsa, please, sin esforzar la garganta, Elsa, por favor, tranquilita. ¿Qué haces on weekends? I take a nap. Okay, nice. So, eh, Elsa, please, number four. Um, um, um. Uh, Jessica? Jessica. Jessica Pérez, eh, creo que Ah, Jessica Araceli, sí, porque Jessica Pérez ah. se ha levantado un ratitito. Ah, Jessica Pérez, Jessica Araceli, sorry. Okay. Where do you go shopping? I shopping. I go shopping. I, I go shopping in Santa Ana. Ah. Oh. Eh, Metrocentro Santa Ana, Jessica. Yes. Oh, the teacher goes shopping to Baja Bahemese. Okay. No, please, Jessica Araceli. Who's the big? I'm uh, sorry, the student. Okay. Number five. Ada. Ajá, Ada. Mm, yes. What book or um, magazine do you read? Um, so uh, I will help you. Uh, a student in this exercise said the, the Bible, right? And it, it also says the Cosmopolitan magazine. <laughs> But what about you? ¿Qué libros lee? ¿Qué, qué revistas? Um... A name, right? cualquier <laughs> libro que lea. ¿O qué he leído también? Ajá, <laughs> porque ahorita okay. no Ajá. Uh... What? What book... ¿Mm? Eh, no sé cómo se dice, uno de de ¿Qué? Pablo Coelho pero no oh, Pablo Coelho, nice bueno, uno de Pablo Coelho ok, good, please next one, please another big eh, student, please number six ¿Aquí yo, la? sí ah, yes, Ada, you choose ahora usted haga la pregunta, ustedes quítese ah uh, uh, se llama creo. Erenia sí okay qué TV Potter. programs Potter, you good. Ladies and Harry Potter San Rafael Harry viendo Harry Potter, Siguiente pregunta, Irene, María René. María René. ¿Ok, María René? ¿Do you copy, María René? Yes, okay, good. Make the question. Maria, Maria René, why do you study English? Because I want to have a conversation. Okay, let's have a conversation. Maria Renee, make the question to one student, right? Question eight. Um Brenda Lee. Okay. How do you relax in in the evenings? It's a good question. How do you relax in the evening? Evening is night, right? Mm -hmm. Yes. Hello. Okay, tú eres tú, María René. José Atilio. Ah, José Atilio, yes. Él siempre how está presente. You, how do you relax in the evening? I relax in the evening. Watch TV. Okay, I watch TV. Nice. But don't, don't watch the news, pero no ve las noticias porque no va a relajarse, va a afligir. No. no. Bueno, ok. Good. Thank you very much. Ni la, ni la selecta tampoco. Oh. Pegó donde duele. Lo <laughs> no duele, ¿no? Eh, lástima, ¿verdad? No, pero mire, vio el, el golazo de, de, de Gil, de uno de los hermanos Gil. Sí. El También el arquero... El arquero se la pasa hasta adelante, casi llegando al otro y Gil se lleva al otro y echa el golazo, qué bien. Sí, buen Lástima gol. que nos eliminaron, ¿verdad? Okay. El de Messi estuvo bueno también. Es que Messi ya es algo normal, ese tipo es de otro planeta. Okay, now let's, let's share a book y todas las chicas así cuando estamos hablando de fútbol. Oh. Ojalá no manejan. O sea, Tilo, pero hablemos mejor de go shopping, de comprar zapatos y cartera. Oh, rápido, lo vamos a despertar a ella. Pa. Usted nunca ha visto un meme de, de que cuando un, un hombre va al súper, hacen un esquema del, del súper y solo sale una línea así. Y cuando una mujer va al súper y sale... Ah, ok. Pero es un chiste, bueno, va. Sí, no, en la vida real nuestras chicas aquí, pues... Ya llevan la lista. Compra un poquito, compra un poquito, sí. Ok, class, let's share one activity, right? Vamos a practicar con el audio y con todo. Permítame que mis notas, page 43 sería. Ese libro dijo que eras de propiedad suya. No, 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 no me, lo, me lo pasaron por ahí, pero lo malo es que. Perdón, hay que tener una USB, no se los puedo pasar así nada más. Ah, ¿Por qué hacer como instalado en la computadora? No, no, en una USB se copia, una USB de 4 GB, oh. pero no se puede mandar. No se puede mandar a, así nada más, permítame. Si es que les tenía un trabajito por acá, sí, así sería, permítame, el workbook. Híjole, pero ya es bien tarde. Sorry, sorry, class. Solo este vamos a hacer, ¿les parece? Eh, lo pensaba hacer en el breakout room, pero ya no nos queda tiempo de salir y, y entrar. Así que lo vamos a hacer todo juntos, ok? Ready? Ustedes me ayudan. Now, he says complete the conversations. Number one. Where does your brother work? My brother? He works in a department store. What does he do? he works in the shoe department he's a salesperson okay now i need one volunteer to complete the question of the conversation number two What? I the... can't be not, eh? okay please uh -huh. what what do kelly and pam are do what does mm -hmm. what do kelly and pam do okay uh -huh. let me see where does uh, because in in, number, in the conversation says where does your brother work okay, okay. Uh, but in this case is what do Kelly and Pam do? So it says Kelly and Pam are nurses and they work together too. Now, this is the question. Where? Where do Kelly and Pam work? Uh-huh, repeat. Where do Kelly and Pam Where do Kelly and Pam Work. Work. Very good. That's it, right? Okay, now let's go to the next one. Another volunteer, please, number three. Volunteer, please. Hello, hello. Where where do you dodge? Das ah, because it's singular. Das? Where does? No, bueno, yo sé que está chiquito el espacio, pero mejor lo vamos a copiar porque veo que nos está costando un poquitito, ¿verdad? So where does? You dodge, creo que se pronuncia. Your daughter? Daughter. Works. Work, work. work. Where does your daughter work? My daughter works in an office Uh -huh. what what do or does does uh -huh. what does she? Please? No, sería el auxiliar do, right? No, el verbo what do, sorry. She, what does she what do? Does she ¿Qué, do? Ha, uh -huh. ¿Qué hace ella? ¿A qué se dedica? She's an accountant, right? Okay. Repeat us to me, please. Where does your daughter work? My daughter works in an office. What does she do? She's an accountant. Okay, hoy sí ya la tenemos. Siguiente volunteer, next volunteer, please help me with number four, please. Me, teacher. Thank you, Delia. Where, what do Joy and you do? We fix computer, right? We um Joe and I we fix com computer. How do you like it? How do you, like, do you like, it? like it? How do you like it? We like it a lot, right? So repeat us to me, please. What do you and no? uh -huh, Yes, yeah, right. What do you? Joe and Joe, Joe and you do. What do Joe and you do? Joy and I, we fix computers. How do you like it? We like it a lot. Okay, class. No time for more, no, se nos acabó el, el tiempo, ¿verdad? Yes. ¿Any question? Los felicito que la mayoría está bien avanzado con la plataforma, ¿verdad? O ya la terminaron, la, la unidad 3, que es lo importante, ¿verdad? Ok, y los que le faltan uno o dos ejercicios, pues termínenlo tranquilamente hasta el, después de la clase. ¿Any question? En no alguna no question. Tomorrow we start with unit four, right? Mañana comenzamos con la unidad 4. Y el lunes 31 Goodbye, goodbye, goodbye. We finish finally, yes. Un nuevo diploma en, en su vitrina, ¿verdad? Por ahí veo que, que Erenia tiene varios diplomas, la felicito. ¿Verdad? Así que vamos a agregar ahí Basic No, one. no, son diplomas. Ah, no. No son diplomas. No, oh, bueno. usted diga que sí. <laughs> no, es que <laughs> estoy en el trabajo y son cuadros de. Sí, son. Del fobia. <risa> <risa> ok, thank you. No, please, I will pass the list, solo me quedo este esta noche con Brenda Lee, ¿verdad? Yes. Ok, good. Vamos a pasar listado al revés para que no se me quejen algunos, ¿verdad? Que los dejo de último. Oye, Elsa, vamos a dejar de último, lo siento, Elsa. Ok, ¿Erenia? Present, good night. Ok, good night. ¿William? ¿William? Good night. Good night. Hoy sí se me escuchó bien, William. Lástima que hasta ahorita arregló el micrófono, pero mañana, see sí, you sí, sí, tomorrow Evelyn no I'm I'm in sí, lo siento William, lo siento ok, eh, Evelyn present, teacher, good night okay, good night María René present, good night good night eh, Brenda Lee present ok, José Atilio Present, good night. Good night, God bless you. Eh, Jessica Pérez. Present, good night. Bye, bye. Brenda. Present, good okay, night. Good night. Con, eh, conchi, no, sorry, Ada. Ada. Present, good night. Good night. Jonathan. Present, teacher, good night. Good night. Eh, Delia. Present, teacher. Good night. Good night. Eh, gracias, María. Present, good night. Good night, Kenia. Present, teacher. Mañana me pongo al día con la clase. Bueno, está bien. Feliz regreso a casa. Con cuidado ahí, oiga. Muchas gracias. Okay. Bye, bye. Estenia. present good night bye, bye. See, see you tomorrow. see you tomorrow god bless you uh, jessica racelli present teacher good bye night. bye good night and elsa present see you bye tomorrow bye. see you tomorrow see you tomorrow okay hello Brenda Lee. welcome to this session hello. just just for you Exclusive for you, Brendalí. La <laughs> cámara no le funciona, Brendalí. No, fíjese que ah. todavía no lo he podido este, comprar. No, hombre, vaya a las la pulgas, y se encuentra más barata. <risa> <risa> ok, ¿algún tema que quisiera que estudiáramos, Brendalí Sí. ¿Cuál este, tema? Veamos. La semana pasada quizás no tuve, no tuve chance de estar muy pendiente de las clases porque tuve inconvenientes, ¿verdad? Este, ah. Pero hay algo que a mí no me quedó muy claro. Veamos. Incluso se lo pregunté a unos, a unas compañeras. No, hombre, es aquí estoy yo, Brenda estoy... <laughs> Lee, ¿qué pasa? Este, sí, <laughs> pero sabía que no. iba a llegar mis diez minutos. <laughs> ajá, va, dígame. Este, ahí uno, o sea, usted puso un ejemplo de la cuestión with who, creo que se pronuncia. Ah, sí, con el who, ajá. Bah, eh, pero no logra entender no, no entenderlo. Mucho. Es que es bien difícil, soy honesto. Esa parte es bien difícil. Eh, Déjenme ver cuál era la presentación. Sí, ya sé cuál es. Permítame. Vamos a si la, ah, oh, la puedo pasar. Lo que pasa e, e, intente compartirla entonces. Vamos a revisarla si quiere Así la me ahorra de... tiempo. si sí, la tiene ahí lista, ¿verdad? Sí, la tengo. Va, dígame. se la voy a compartir porque ese ejemplo exactamente es, es el que el que me quedó así me, se la compartí en WhatsApp. Ah, bueno, pero no, mejor voy a abrir la presentación. Ah, ya, ya lo uh -huh. ajá, pero es que quiero que vayamos interactuando, entonces Ah, Deme un se... segundito, denme un segundito, permítame. Muy bien, en todo lo que lo abro, qué qué le ha parecido a las clases? ¿Prendale? Bien, la verdad es que es interesante, le soy sincera, a mí me cuesta el inglés. Creo que sí. lo he intentado estudiar un montón de veces, pero Pero yo veo que entiende bien. Entiende bien. Es que no es no es algo que como que me guste mucho, ¿verdad? Pero mm. lo necesito en el trabajo. Entonces oh. sí, debo esforzarme de un poquito más. Sí, sí, correcto. Muchos me han dicho que en el camino me puede gustar. <laughs> No, hombre, ¿qué, ¿qué más diera yo que le gustara? Ya en esta clase, que le gustara. <laughs> Déjeme ver. Aquí está el otro. Si ¿Sí es que lo explicamos. Ah, aquí está, ya. Ya lo hallamos. Es la presentación 12. Que por cierto, siempre se los mando al grupo, ¿verdad? Ahí, cuando usted quiera. Mm, ok. Cuando usted quiera repasarlo, pues ahí está en el grupo los... Permítame. Ahorita sí se lo voy a compartir. Presentación número 12. Aquí está. Hoy oh, sí. Exacto. Ahí está. Jugo uh, Es que lo que pasa es que cuando uno pregunta... Eh, con what, where, when. Entonces está pidiendo una información específica, ¿verdad? Sí. sí. Si yo le sí. digo, What do you do? Entonces estoy preguntando, ¿a qué, a, qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? Uh -huh. Where do you live? Pregunto exactamente, ¿en qué lugar vives? What time do you get up? ¿Qué tiempo? Y con who pasa uh -huh. lo mismo. Estoy preguntando sobre alguien. Uh -huh. Y yo quiero saber quién hizo algo. Quién, quién eh, hizo un pastel, quién mandó un mensaje por internet, quién golpeó la puerta, quién manejó el carro. Quiero saber algo que alguien ha hecho. Entonces, para eso uso el who. Y mire, cuando yo digo, por ejemplo, que no sé quién es la persona que visitó a mi tío en la unión, hago ese, esa pregunta: Who visited your uncle? Y utilizo la palabra who, siempre la voy a usar como para las personas, y el verbo se usa con, sin el auxiliar, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? ¿Quién hizo algo, sí? Vamos a poner otro ejemplo aquí, aquí abajito. De... Ok, who, déjame ver aquí, who. ¿Quién es el que envió al, el email? ¿Quién es el que reparó el carro? ¿Quién es el que fue a natación? ¿Quién es el que fue de compras? Quiero saber quién realizó... Una acción, acción. específica, ¿sí? una acción. Y si se fija esa acción, ¿sí? es el verbo mismo: visit, sense, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ok. Va, hasta ahí estamos bien. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son las características de, de esta situación? Vaya, que no se usa el do ni el miren, esa es la primerita. No se usa okay. ni el do ni el das. Y al verbo siempre se le pone como en tercera persona. Es decir, se le agrega una S. Uh -huh. Sí, se le agrega una S. Correcto. Vaya. Okay. Pero la, lo confuso aquí... Ah, perdón. Y aquí están unas oraciones correctas e incorrectas. ¿verdad? La correcta es la que dice el, el who y el verbo con S. Uh -huh. Pero... La confusión está ahí, y ahí es donde creo que les costó a todos entender. Eh, cuando alguien, en lugar de realizar la acción, recibe la acción. Es un receptor de la acción, de alguien más. ¿Sí? Pero a mí no me importa si alguien más. A mí lo que me importa es quién es el que recibió la, la acción. A quién visitaron. A quién le enviaron el email. ¿Quién es esa persona? No lo sé. Por eso estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, usted quiere saber quién es el receiver, el receptor. Y en este caso, ¿a quién visitó tu papá? Ajá. ¿Quién está realizando la acción? Entonces? ¿Quién es el visitante, visitador? El papá. Ok. O sea que en este caso vamos a usar. Do o das cuando estamos hablando de acciones que hacen terceras personas. Correcto. Sí, sí. Estamos hablando en este caso del papá. Él sería una tercera persona. Y él visitó. Da, y, a, a, a alguien. Quién? Okay. A alguien. Y ese alguien es el que estoy preguntando. Pero cuando yo estoy preguntando sobre el recibidor de la acción, entonces en este caso sí uso el auxiliar. Mire, Who does your father padre? y uso el verbo, ¿verdad? Pero no, Alco. sin la S, sin la S, ¿sí? Ya, entonces, Alco. en este caso, el primer caso, el who, es un sujeto, quiere decir que el que hace la acción, y el who en la otra es, es un objeto, es el que recibe la acción, ¿sí? Ok, le voy a poner un ejemplo bien bonito, Brenda Liva. No. vamos a ver, para hacerlo personal. su mamí, cómo se llama? Alma. <coughs> Perdón, que la esta garganta me está matando. Ok, uh -huh. Alma. Sí. Who loves Alma? ¿Quién, ha, ¿quién ama a Alma? Ok. Aquí estoy preguntando sobre el sujeto. Perdón, sí, ¿cómo es? Who loves Alma. ¿Estoy preguntando por alguien que hace una acción o estoy preguntando por alguien que recibe una acción? ¿Quién hace una acción? ¿Quién hace una acción? En, en este caso el who sería un sujeto. Sería uh -huh. el sujeto, sí, muy bien. Y aquí, who does Brenda Lee love? ¿A quién ama Brendalí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién Brendalí Vaya, si se fija en el primer caso en que yo estoy averiguando quién es el que ama a Alma, uso la S y no uso el auxiliar. En cambio que en la otra estoy usando la, el auxiliar para comenzar, ¿verdad? Y uh -huh. estoy usando a otra persona que aparece ahí. Así como aquí apareció your father, aquí aparece otra persona, que es usted, va, ¿Verdad, Andalía? ¿Ok? Entonces, okay. la que realiza la acción es usted. ¿Y quién es la persona amada? ¿Quién recibe todo su amor? Su mami, su mami alma. Ella lo recibe, por lo tanto, su mami es el objeto del amor suyo, ¿Sí? ¿Ok? okay. Está, bonito, está bonito el ejemplo, ¿eh? Bueno, entonces sería: ¿A quién ama Brenda Lee? ¿Verdad? Ok, entonces, ajá, de eso va a depender prácticamente de lo que yo quiera preguntar. Sí, usted va a preguntar sobre el que hace la acción o va a preguntar sobre el quién recibe la acción. ¿Quién recibe la en acción? la primera, ¿a quién ama Alma? ¿Usted está preguntando? No, perdón, ¿quién es el que ama Alma? ¿Está preguntando? sobre la persona que es la persona amadora, <laughs> la persona uh -huh. que da el amor, ¿verdad? Y en la segunda, está preguntando quién es la persona que es amada por Brendalí. Uh -huh. okay. ¿Sí? Entonces, Brendalí es el sujeto y el who, que es la persona que no sabemos quién es, es el receptor de la acción. ¿sí? Déjenme ver si hay más okay. ejemplos aquí adelante. Creo que no puse ejemplos. Aquí sí, aquí hay algunos ejemplos, mire. Who takes out the garbage? ¿Quién saca la basura en, tu, en su casa? Casi siempre el papá sabe por qué, ¿verdad? My father, <laughs> ¿ok? <risa> Vaya, aquí, ¿who, Brenda Lee, sería el sujeto o el objeto? Quiero ver. ¿Quién saca out... Creo que sería el sujeto. El sujeto, es correcto. Ajá. En todas el sujeto. No, eh, Lástimo que no un ejemplo de objeto, pero. ¿Quién saca pero la basura? ¿Quién que... hace la cena? ¿Quién la los trata? Estoy preguntando de quién hace acciones. ¿Sí? No hay ninguno receptor. ¿Sí? Me preguntaba Brenda eh, Por ejemplo, en la número dos podría ser. Uh... No, 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 no. ¿Para por... qué no, no. mi mamá? No, no, no. Ah, no ¿Quiere que lo cambiamos? No, no, cambiémoslo, para que usted me lo entienda, va. Okay. Who does your mother cook dinner? Cook. No. Ah. Makes dinner, ¿verdad? Makes dinner make dinner for, oh, sorry, perdón, perdón, perdón. for, Para quién hace uh, hace cena tu mamá, ¿verdad? No sé qué me pasó aquí, que le puse una Ahí está. Who does your mother make dinner for? ¿Para quién hace cena tu mamá? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, la, aquí el sujeto es su mamá. Y en la persona que es objeto de la cena, <laughs> la que va a recibir la comidita, es who. Uh -huh. ¿Ah? ¿Verdad? Okay. Pero en este caso, en la, en la primera, estamos preguntando ¿Quién es el que hace el? Cena, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Mi mamá. Mi mamá es la, la que hace la acción. ¿Sí? ¿Y quién la recibe? No sé, por eso estoy preguntando ¿Por quién, quién es el que el suertudo que le cocina, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Alcanza a entender la idea? Sí, ten, tengo la idea, solo creo que es de, de saber formular realmente las preguntas. Vaya, pero le voy a dar una clave. Si usted ve que aparece un fulanito aquí, si aparece My Father, Your Mother, Pedro, María, Juan, Firulay, el que aparezca ahí, ese es el sujeto. En ese caso, cuando aparezca un fulanito, el who es, es el que recibe la acción. Para él van a cocinarse. <laughs> él es el que recibe la acción. Pero en esta, mire, ¿dónde hay un fulanito no, no ahí? Hay. No hay. Por eso el juez es el sujeto. Correcto. Uh -huh. Ahí está algo práctico, sin seguirnos a la gramática. Sí. Bueno, Brendali, eh, le recomiendo siempre que esté en contacto con el inglés, pero Yo sé cómo usted dice que no le gusta, pero... Fíjese que. Eh, puede, tengo esperanza que me pueda llegar a gustar. Yo le voy a decir cómo me gustó el inglés. A mí me gustaba la música viejita, ¿verdad? En sí. los setenta, ochenta, y antes, no bueno, no sé si alguna vez usted escuchó eso, pero en los microbuses de antes, todo el tiempo andaba música en inglés. Todos los microbuses, ¿verdad? Y uno escuchaba las canciones nuevas, las viejitas y todo ahí andaban suenando, todo a volumen, por cierto. Y un que decía, sonido mágico, mágico. <laughs> ok. Y entonces yo escuchaba las y me gustaban las canciones. Y yo decía, ¿qué dicen? O sea, siempre me. Entonces vine yo y empecé a, a coleccionar las letras de las canciones. Iba los viernes a comprar el, el diario Colatino, un periódico que ya se No sé si usted lo conoce. No. Pero antes ese periódico Colatino todos los viernes sacaba una canción. Y yo iba exclusivamente a comprar ese periódico para comprar, porque entonces no había internet, va. Sí. Entonces vine yo y me empe empecé a aprender las canciones una por una, una por una. Y entonces un día que yo en mi Cruz, en tranquilo, de repente ponen una canción de las que yo me había aprendido y sin necesidad de la letra yo empecé a entender lo que decía. Y entonces, ah, oh, ya se imagina la luz, ¿verdad? Oh, okay. <laughs> se prendió todo y desde entonces me gustó el inglés, ¿verdad? Luego empecé a tener curiosidad por lo que decían en las películas en inglés y también... Me han ¿verdad? recomendado hacer eso, me han recomendado mucho lo de peli... la música y lo de las películas. Ah, pues ya ve que no andamos perdidos con las recomendaciones. Entonces, le recomiendo que vea películas de muñequito Brendali. Ok porque es más entendible, ¿sí? Y no, nada de español. Si quiere, pongan los subtítulos en inglés, pero nada de español. Sí, sí, yo creo que escrito más o menos entiendo el inglés, pero el listening, ese sí, perdida. No, pero va a llegar un momento en que se va a ir acostumbrando a los sonidos. Claro que toma tiempo y dedicación, que es lo que, lo que sí, cuesta, ¿verdad? Sobre todo dedicación, sí. Bueno, sí. Ok, bye bye. rendali have a good night bueno, adiós. see you tomorrow